este video vamos a cubrir los principios básicos de marketing. Cuando me preguntan qué es marketing, la definición que a mí más me gusta es que marketing es un proceso, es una forma de pensar. El profesional de marketing está constantemente haciendo un análisis de su situación, está pensando en estrategias, o sea, qué hacer para mejorar su posición en el mercado, y está pensando en la implementación de esa estrategia, que son cuáles acciones va a tomar para mejorar la competitividad de su producto en el mercado. Para efectos didácticos y de organización, esas acciones se dividen en cuatro áreas, cuatro aspectos, que son los llamados las cuatro P's del marketing. Las cuatro P's son el producto, el precio, la distribución y la promoción. ¿Por qué se dice las cuatro P's? Por sus palabras en inglés, Product, Price, Place and Promotion. Así que esos cuatro aspectos son los que definen las acciones y agrupan las acciones de marketing que queremos hacer. En este video nos vamos a enfocar en producto y precio. No vamos a cubrir la parte de distribución y promoción que va a estar en el otro video, el video Principios de Marketing 2. Con distribución y promoción. No dejen de verlo. Esas cuatro P's de marketing en su conjunto determinan qué es lo que voy a hacer en relación a mi producto, cuáles son las características y las funcionalidades de mi producto, por qué mi producto es atractivo, determinan cuál es el nivel de precio de mi producto en el mercado, por qué precio lo quiero vender y lo que significa en cuáles segmentos lo quiero posicionar, dónde el cliente encuentra el producto cada vez que está interesado en comprarlo o por ahí no está interesado, pero dónde el cliente va a poder ver que está el producto, significa los canales de distribución. Y por último, pero no menos importante, cómo se comunica al cliente, cómo hablamos con el cliente sobre cuáles son las ventajas de mi producto, cuáles son las características de mi producto, qué es lo que mi producto ofrece y cuáles necesidades mi producto va a satisfacer. Ya que hablamos de producto, hablemos de la definición de producto. ¿Qué es? Producto es un bien que puede ser tangible, o sea, tiene existencia física, o un bien intangible. Algo que no tiene existencia física. Un buen ejemplo hoy es un producto digital. No tiene una existencia física. De la misma forma puede ser un servicio prestado que tampoco tiene una existencia física. Pero es un bien que se ofrece al mercado por un determinado precio para satisfacer una determinada necesidad o más de una. ¿Por qué el cliente compra ese producto? Bueno, eso ya vimos en el video sobre el mercado y sobre investigación de mercado, que tenemos que entender las razones de compra del cliente. Y en ese video dijimos que muchas veces el cliente compra el producto, sí, porque está interesado en el propio producto, pero otras veces porque el envase lo llamó la atención, porque la imagen que tiene el producto en el mercado de diferenciación le convence, porque hay cuestiones de estilo, de diseño, de marca, de reputación del fabricante. Todos esos factores pueden ser razones de compra. Muchas veces compramos el producto por la marca y no porque es el producto propiamente. Y para terminar de entender el producto, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la crema dental. La crema dental es un producto físico que nosotros compramos para satisfacer nuestra necesidad de higiene bucal. Hay muchas marcas y muchas variaciones dentro de cada marca. En esta foto vemos varios productos. Eso es un camión de transporte de caudales de una empresa conocida. Vemos varios productos aquí. Hay, por ejemplo, un producto que es el camión, que alguien lo compró. Sobre ese producto se agregó otro producto que es una carrocería blindada para transporte de cosas de valor. Y además está un producto que es el servicio de flete, el servicio de transporte de cosas de alto valor, con la seguridad requerida. Entonces, si pensamos de esa forma, tenemos varios productos en esta foto.
Spotify es un producto, sí, la membresía que te vende Spotify es un producto que uno compra para poder generar, por ejemplo, sus listas de reproducción y escuchar la música que quiere y que disfruta. Facebook es un producto, bueno, mucha gente me pregunta, si yo no pago por Facebook, ¿cómo puede ser un producto? Sí, Facebook es un producto que se vende a las empresas que quieren hacer avisos publicitarios. Facebook en ese sentido es un medio. Si ustedes van al video sobre modelos de negocios, vamos a ver que hay un modelo de negocio que es ofrecer un servicio gratis para poder vender la publicidad. Ese modelo de negocio ya viene desde los tiempos de la radio AM y Facebook utiliza ese mismo modelo hoy, por supuesto, con sofisticaciones tecnológicas que no había en la época. ¿Un contador público es un producto? Bueno, por supuesto que no es la persona que es el producto, sino el servicio que ese contador ofrece a sus clientes, a las empresas, es un producto. El servicio de cerrar los balances, publicarlos, preparar los documentos, las presentaciones que hay que hacer las autoridades impositivas, todo eso es un servicio y ese servicio es lo que el contador vende. ¿Un restaurante es un producto? Sí, me gusta definir un restaurante como un producto en el cual hay varios aspectos. Un aspecto es la comida, pero otros aspectos, que son otras razones por las cuales nosotros elegimos un restaurante, es el ambiente y el servicio. Entonces, cada vez que yo voy a un restaurante, yo estoy comprando un producto que es una determinada comida, un determinado servicio y un determinado ambiente que me hace hacer bien. Y con ese ejemplo de restaurante nos da pie para definir qué es un producto ampliado. Muchas veces pensamos en el producto nada más como el producto básico, pero la imagen del producto, la calidad, el diseño, todo eso tiene influencia para formar lo que llamamos el producto real. Y además de eso está un concepto ampliado, porque si ese producto requiere, por ejemplo, servicio, requiere garantía, requiere líneas de distribución, todo eso es parte del producto, todo eso tiene influencia sobre la decisión de compra del cliente. Por eso tenemos que entenderlo de esa forma, de una forma más amplia, que se llama el producto ampliado. Está bueno también conocer bien los tipos de productos, porque eso definen segmentos del mercado y muchas veces nos ayudan con estadísticas del mercado. Por ejemplo, en los productos que se venden a consumo, los B2C, o sea, de business to consumer, esos productos se pueden dividir en productos durables, productos no durables y productos de servicio. Los productos durables son los productos que nosotros compramos y seguimos usando por mucho tiempo. Por ejemplo, la heladera de mi casa es un producto durable. Yo la compro y la sigo usando por mucho tiempo. De la misma forma, mi auto o de la misma forma, mi teléfono celular o mi computadora son productos durables. Los productos no durables son, por ejemplo, alimentos. Son productos que yo compro, consumo y el producto ya no existe más. Y esos productos se pueden subdividir además en los perecederos y los no perecederos. Creo que es innecesario decir que los perecederos requieren una línea de distribución, un servicio de distribución mucho más rápido, porque así no se va a perder el producto en su proceso de distribución y de llegada al consumo. Sí, hay mucha gente que confunde no durable con perecedero. No es la misma cosa. Productos no durables son productos que nosotros compramos, consumimos y ya no existen más. Y esos no durables pueden ser tanto perecederos como no perecederos. Además de vendas a consumo, también están los servicios. Un ejemplo que vimos también en el video sobre modelos de negocios son los servicios, por ejemplo, de peluquería. Yo voy a un punto de venta y el peluquero me presta un servicio, me rinde un servicio de corte de pelo. Y yo salgo con el producto ya consumido, que es el servicio. Cuando hablamos de productos industriales o los productos que se venden B2B, o sea, de business to business, ahí sí tenemos distintas categorías de productos. Puede ser un producto, un bien de capital. Un bien de capital son máquinas y equipos que las empresas compran para utilizar en sus procesos de producción.
pueden ser bienes de cambio. Un bien de cambio es un producto que una empresa compra para vender, o sea, un modelo de negocios de comercio, como vimos en el video sobre modelo de negocios. La empresa que compra para vender, ese bien que la empresa compra se llama un bien de cambio. ¿Por qué? Porque es un bien que la empresa compra, no lo va a transformar y lo va a vender así como es. Los servicios, claro que aquí no estamos hablando de una peluquería, sino por ejemplo de un servicio de un contador. Un servicio de un contador es un tipo de bien, un tipo de producto que las empresas compran. De la misma forma el servicio del abogado, el servicio del consultor. Otro tipo de bien muy importante es lo que llamamos de materia prima. Materia prima son bienes, son productos que las empresas compran para transformar en su producto final. La materia prima es parte del producto final de la empresa, obviamente transformada. Y además están los insumos. Los insumos son cosas, son bienes que las empresas compran para utilizar en sus procesos de producción, para consumir en sus procesos de producción, pero no son parte del producto final. Entendido qué es el producto, podemos pensar en cuáles estrategias, qué puedo hacer con mi producto en el mercado. Bueno, aquí hay una amplia variedad de estrategias que uno puede adoptar y va obviamente del análisis y de la creatividad de cada uno. Yo puedo, por ejemplo, introducir cambios en las funcionalidades de mi producto. Vemos, por ejemplo, que cada vez que una empresa importante de teléfonos celulares lanza un producto nuevo, tiene más funcionalidades, tiene más ventajas tecnológicas. Yo puedo introducir cambios en la forma de presentar, en el envase. Por ejemplo, las empresas de bienes de consumo, como shampoo, crema dental, normalmente hacen cambios en la forma del producto, en el envase, para llamar más la atención. También las empresas de bienes de consumo hacen cambios en los ingredientes, en la materia prima. ¿Cuántas veces escuchamos hablar que un determinado jabón en polvo ahora tiene un componente 1, 2, 3 o un componente X que es nuevo y que da muchísimas ventajas en relación al producto anterior? Para agregar un ejemplo más, yo puedo decir, por ejemplo, que mi producto es un producto que respeta el ambiente, porque hoy por hoy ser un producto que respeta el ambiente tiene ventajas y tiene preferencias de muchos segmentos de la población. Visto producto, hablemos de precio, la segunda P. Precio está relacionado con la demanda. Significa, si yo aumento mi precio, por supuesto, la demanda de mi producto se va a caer. Para eso están las curvas que se hacen de forma empírica, como las que vemos en ese gráfico. Por ejemplo, la curva azul muestra una demanda muy elástica en relación al precio. Significa, si yo subo un poquito mi precio, cae la demanda rápidamente. Si yo bajo un poquito mi precio, sube la demanda rápidamente. ¿Por qué? Porque la curva es pendiente. Por otro lado, la anaranjada tiene mucho menos elasticidad, o sea, a cambios de precio no hay tanta variación de demanda cuanto en la línea azul. Eso puede ser, por ejemplo, para un producto de línea de alto lujo. Cuanto más subo el precio, no tiene tanto efecto porque la gente lo sigue comprando hasta determinados límites. Y la línea verde estaría como un intermedio entre esos dos extremos. Los cambios de precio, los ajustes de precio tienen muchos efectos, muchas veces psicológicos en nosotros. Y acá les doy un ejemplo. Una revista como The Economist de Reino Unido lanzó una promoción en que vendía un año de suscripción solo al servicio online por 59 dólares. O solo al servicio de revista impresa por 125 dólares. Y una tercera opción era un combo de la suscripción de la revista impresa más la revista en la web, también por 125 dólares. Es claro, cuando veo las tres opciones, que yo voy a ir mayoritariamente por la suscripción impresa y web. Y creo que nadie compraría solo la impresa cuando puede tener las dos por el mismo precio. De hecho, cuando ofreció esas tres, el 84% de las personas que compraron fueron por la suscripción impresa y la web. Y solo el 16% fueron por la opción más barata, que era solo la versión digital. Bueno, ahí pensamos, bueno, ¿y si elimino la opción del medio? Porque la opción del medio nadie va a querer, entonces puedo eliminar. Cuando se eliminó, ¿qué efecto tuvo en la cabeza de las personas?
Bueno, el 68% pasó a comprar, o sea, menos pasaron a comprar el combo y más personas pasaron a comprar la versión más barata. ¿Por qué? Porque esa versión impresa sola, por el mismo precio, le agregaba valor al combo, le daba mucho más valor, una más percepción de valor al combo. En el momento que se eliminó, pasó a ser una comparación uno contra el otro y más gente fue por la opción más barata. Esos son los efectos que los cambios de precio causan en nuestras cabezas, porque nosotros hacemos esa comparación en nuestro cerebro. Ya que entendimos los efectos que los cambios de precio tienen en nuestra cabeza, podemos pensar que hay varias formas de cambiar el precio. Yo puedo dar, por ejemplo, descuentos directamente, o sea, bajar el precio directamente, lo que costaba 10 pasa a costar 9. Puedo dar descuentos por volumen. O sea, si yo tengo un producto que se vende por 10, yo te puedo vender por 8 siempre y cuando me compres un volumen importante de producto. Puedo hacer también promociones tipo 3x2, 4x3. Esas promociones, el efecto que tienen en el precio está descrito en el video sobre cálculos sencillos de matemática financiera. Vean cuánto es el efecto de cada uno en ese video. Puedo además hacer combos con otros productos, o sea, además de este producto te llevas este por un precio que es un precio combinado, o sea, estoy dando un descuento, pero siempre y cuando el cliente está comprando más de mis líneas de productos. Y en los productos de más alto valor, por ejemplo, bienes durables, es muy importante ajustar el precio a través de condiciones de pago. O sea, yo no te doy un descuento, pero te facilito el pago, por ejemplo, en cuotas, o te facilito el pago, por ejemplo, en 60 días, en 90 días, dependiendo de la condición, quién es el cliente. Agregar condiciones de pago tiene el efecto de cambiar el precio. ¿Por qué? Porque estamos hablando del valor del dinero a lo largo del tiempo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Espero que te haya gustado el video. Y espero que hayas entendido la lección. Por favor, haz clic en el botón suscribirte. No tiene ningún costo, pero nos ayuda a posicionar el canal en YouTube. Y también haz clic en la campanita, así te avisamos cada vez que sale un video nuevo. Muchas gracias y hasta la próxima.